Hola, mi nombre es Carmilla Torres, estudiante de licenciatura en biología de segundo año, y en este video voy a hablar sobre el esqueleto del guepardo para el ramo de anatomía. El nombre científico del guepardo es Acinonyx jubatus y pertenece a la familia de los félidos. El esqueleto del guepardo tiene exactamente los mismos huesos que el esqueleto del gato, como se puede ver en la imagen del costado de la presentación. La única diferencia es que los huesos del guepardo son mucho más largos y delgados, como se puede ver cuando vemos su fémur o su húmero. Este se compone de un cráneo, de vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares y sacras, de una escápula, de un húmero, de una ulna, de un cúbito con un radio, de un tarso y un metatarso junto con las falanges y las garras respectivas. Por el otro lado tenemos su pelvis, luego su sacro, luego su fémur, su patela, su peroné con su tibia y su carpo con su metacarpo y al igual que en la otra extremidad, sus falanges con sus garras. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los huesos de un guepardo y de un galgo. En la letra A y B se puede ver la vista lateral de la pelvis de tanto el guepardo como el galgo y en la letra C y D se puede ver la vista dorsal de la extremidad de la región caudal de ambos animales. Se hace esta comparación anatómica entre el galgo y el guepardo ya que su fisiología es muy parecida. Ambos tienen masa corporal baja, tienen huesos livianos y algo característico de sus huesos es que a la hora de generar movimiento tienen cierta flexibilidad, lo cual les permite a ambos alcanzar velocidades muy grandes cuando se movilizan. Tenemos esta imagen que nos muestra distintos puntos de cosas que se generan dentro de la estructura del guepardo. Por ejemplo, tienen una columna vertebral muy flexible, tienen escápulas que no están totalmente adheridas, por así decirlo, a su esqueleto, ya que tienen un movimiento que genera cierta flexibilidad a la hora de movilizarse. Tienen garras semirretráctiles, los cuales les impulsa al correr. Tienen una pelvis pivotante, o sea que cuando van corriendo va rebotando, que en las siguientes imágenes se podrá ver eso. Tienen un esqueleto muy liviano. A contraste de eso, tienen una cola larga y pesada, que más adelante voy a explicar lo que sucede con ella. Y tienen extremidades largas, además de tener sus almohadillas una forma de cresta que les permite hacer ciertos movimientos cuando hacen tracción. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos reales del esqueleto del guepardo. En ambas fotos se puede ver lo delgados y largos que son los huesos de este animal. Además de que en esta foto se puede notar la curvatura que se hace previo a la generación del movimiento o la mantención de este. En esta diapositiva vamos a ver los movimientos y cómo él mantiene el equilibrio. En esta imagen animada se puede ver lo que dije anteriormente sobre la pelvis y la escápula. Podemos observar que la pelvis en cada movimiento que hace el guepardo va rebotando y que la escápula no está totalmente adherida al cuerpo del animal, por lo cual le proporciona esta flexibilidad que él necesita para movilizarse. Por otra parte tenemos las rotaciones, que esto tiene que ver con lo que dije sobre las almohadillas antes. Tenemos yaw, que es la rotación en el eje vertical. Luego tenemos pitch, que es la rotación en el eje transversal. Y por último tenemos roll, que es la rotación en el eje axial. Eso también se involucra con lo que sucede en la cola. Como pueden ver en la imagen, el guepardo está en pleno movimiento, totalmente ladeado y cargando su peso en un solo lado. Entonces es normal preguntarse por qué no se cae, cómo mantiene el equilibrio. Quien cumple esta función es la cola. Y la cola lo que hace para mantener el equilibrio es que hace un contraste con el peso que él está cargando en un lado del cuerpo.
Si el guepardo se está moviendo hacia la derecha, la cola se va a mover hacia la izquierda para poder generar este contraste y hacer que el animal no se caiga. Por lo cual, esa es la manera en que la cola mantiene el equilibrio en el guepardo. Para finalizar, tenemos una secuencia de movimientos de este animal, en la cual comienza desde que se impulsa hasta cuando vuelve a retomar el movimiento. Y en la siguiente diapositiva podemos ver fotos reales de las letras. Esta es la letra D, un guepardo en pleno movimiento. Y acá tenemos la letra C, un guepardo previo a cuando va a caer. Aquí están las referencias de donde saqué la información para realizar este video. Espero que se haya entendido y gracias por verlo. Adiós.